¿Qué tal gentecita preciosa? Buenas noches, bienvenidos sean a otra emisión, episodio, como ustedes quieran decirlo, de Memorias de Nahual. Espero que estén pasándola muy bonito en este 22 de enero, este viernesito rico. Ya por fin terminó, entre comillas, la semana, no terminó la pandemia con una chingada, pero andamos todavía por acá. Espero de verdad que estén pasándola bastante, bastante bien y no crean que se van a andar deshaciendo de nosotros así tan fácil como, como cualquier cosa. Pero, bueno, hoy les tenemos algo bastante bonito, bastante interesante, espero les vaya a gustar. Pero, antes, antes, antes de comenzar, debo decirles que, como todas las ocasiones, no me encuentro solo, está conmigo. Mi weja personal, quién es el conecto entre ustedes y yo, porque ella es quien me pasa los mensajes, a quien le dejan los recaditos y más cositas como las que anden colocando en el chat con ustedes, la tía Clau. Hola bebés, ¿cómo están? Aquí saludándoles la tía Clau. Ahorita no estoy en el chat porque estoy este, arreglando unas cosas para mañana. Pero que ya estoy. ¿Qué, ¿Qué dijiste? Quedé como estúpida yo diciendo así. Sí, que perdón. me el chat y todo eso. Sí, perdón, perdón. No, no, no. Saben que siempre estoy por ahí, pero ahorita estoy atendiendo algo que tengo que ir a recoger mañana. Pero sí, hola. <laughs> no, sí, sí, quedé como estúpida. Así de, ah, claro, sí, aquí la tía Clau bien de? vergas. Sí, sí, la tía Clau bien vergas aquí atendiendo el chat. <laughs> Entra la tía Clau. Hola, bebés, no estoy en el chat. Así es que. Ahorita, porque... <laughs> nada más por unos minutitos más. O sea, no va a ser así como el otro día que no estuve en el chat toda sí, o sea, sí, la sí. transmisión. No, 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 ahorita voy por allá. Este. Chispita, existe. Chispita, es amor. Reparemos esto con chispita. Chispita, existe. Chispita, es amor. Chispita vive en sus corazones, tipi babies. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, 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 hombre, deja, termino de resolver eh, las cosas que se le van a comprar a la papa frita. Muy buenas noches, gentecita preciosa. ¿Qué tal? Espero estén pasándola bastante bien. En esta nochecita de transmisión y ya vamos a ponernos un poquito más ad hoc de um, los episodios porque solamente bueno casi todos están en spotify no mentira en youtube pero no se ha subido mucho material spotify así es que vamos a ponernos por ahí eh, al corriente con eso también porque tenemos que editar algunas cuantas cositas que se fueron por ahí así es que um, sin más ni más Hemos de decirles que estamos increíblemente agradecidos con todos ustedes, con las colaboraciones que han hecho con nosotros, con las historias que han estado enviando. De hecho, hoy toca otra también otra historia más que contarles acerca de los seguidores que tenemos aquí en el podcast y también de otras cuantas historias que hemos de contarles. Así es que ustedes tranquilos, prepárense su botanita bastante rica. Ahí si pueden ir todavía por un chesquito o alguna cosita, así si que quieran, están todavía a tiempo. Vamos a pendejar un ratito antes de ir directamente con las historias. De terror, así que tendrán como unos 5 o 10 minutitos en donde nosotros normalmente nos apendejamos un poquito y tenemos un poquillo de paja antes de iniciar con las historias. Antes que nada, he de decirles que. Si es que eres nuevo o apenas estás entrando a estas cositas de Memorias de Nahual, deja explicarte qué rayos es esta cosa. Este es un programa, es un podcast grabado en vivo en el cual contamos algunas cuantas historias de terror a raíz de 15 años de personas que nos han ido contando varias, varias, varias cositas. Y en algunos casos nos ha sucedido, nos ha sucedido a nosotros o hemos estado muy cerca de estos sitios. Entre otras cuantas cosas, pues andamos eh, echando desmadrito. Y ahorita, por el momento Nosotros solamente somos dos personitas Por si es que no sabes quién diablos somos nosotros Unas personas muy feas bueno, Aparte de unas personas muy feas Porque como mucha gente se dará cuenta Este podcast, a pesar de que ya nos dieron una webcam ya no, Nos aportaron una webcam este No hacemos transmisión de rostros a, Vamos a hacerlas próximamente pero, ta, ta. pero voy a poner la bolsa de la vergüenza Así como el hijo de Silvestre Ajá, Luis. Una bolsa de papel. <laughs> me encantaban en esas es... caricaturas. No, eh, te, pero tenemos que adecuar para que podamos salir eh, bien las dos en, en la cámara porque realmente cuando in, hicimos la primera prueba, estábamos bastante pendejillos en esto, realmente no tenemos mucho tiempo de streamers, pero um, necesitamos un poquito de más espacio, a pesar de que yo soy también grandote, la tía Clau, está chiquilla, debíamos haber entrado en la... Eh, en la pantalla, pero no entramos, eh, no calculamos bien. Esto fue cuando se hizo la partida de rosca eh, de Día de Reyes. Así es que todavía estamos adaptándonos un poquito. Y como podéis escuchar, como dijeran nuestros compas españoles, eh, como pueden escuchar, eh, hay dos personitas en la parte de acá, tres, con ese cabrón que está maullando. Y ya básicamente, viene ya viene a saludar. De hecho, es la tía Clau, eh, Claudia. O la, no, la en serio. tía. Oh, la tía Clau Claudia. Hay un chico de gente que piensa que yo me llamo Daniel. Ah, pero pues Clau Claudia no tiene como mucha diferencia. Ah, grande rabio. Cállate la verga, Es la tía Clau También le conoce como la tía Ni. Eh, ella se encuentra con nosotros. Quien quién me pasa los mensajitos y todo eso? Y normalmente es eh, mi, mi primer al mando en orden de ignorarme. <laughs> y aparte de esas cuantas cosas, ella también eh, atiende algunas cuantas detallitos en Twitter y en Instagram. El que están escuchando también de fondo es uno de nuestros tres gatos, que es Rabio. Es el que anda chillando a cada rato porque cada vez que se nos ocurre hacer podcast el cabrón viene a pedir atención. Entonces es nuestra de Bitch que se encuentra en la parte de allá. Normalmente casi los otros güeyes no hacen ruido, pero comúnmente escucharon a la Clau decir, ah, no mames, pendejo, porque sea, se hace, le subió un gato y normalmente le enterró las uñas. Sí. <ríe> Aparte <ríe> de todo eso... Eh, se encuentra otro, otra tercera persona, un güey ahí que va por las tortas y va por los chescos y se bajó por ellos a veces. Eh... Su servidor, Luis Daniel, eh, me conoce como Daniel Art, a pesar de que mucha gente piense que es Daniel Art. No, es Danjael Art, que es una manera pomposa y bastante mamona de referirse al nombre de Daniel. Pero, eh, soy yo, mi chamba es básicamente ser un ilustrador, pinta monitos, hace dibujitos ay, y cae a la verga. El güey quiere unas madrazos, ¿verdad? ¿Quieres una chinga? ¿Quieres que te bañe? No, ¿ves que estamos festejando que por primera vez en tres años nos tomamos nuestra primera foto juntos? Ah, sí, porque ese pinche gato no. Bueno, todos los demás gatos eh, se dejaban a para con la tía Clau, eran unos pinches bultos y aparte porque están gordos y no pueden correr. Pero eh, <laughs> este cabrón sí tenía la habilidad suficiente, la edad y la habilidad suficiente para poder huir de la tía Clau. Y actualmente ya el güey se deja cargar de una manera rara. Pero bueno, haciendo un lado que tenemos a nuestra sirena ahí de carne, eh, mi chamba es ser un ilustrador, soy dibujante, pinta monitos, hago varias pendejadas ahí, hago algunos escritos que normalmente mandan robando. O me Ponte, saludos este, o algo romántico, también saludos, puñal. Eh, entonces, puñal. muchas <laughs> puñetas, en eh, normalmente muchas de esas cositas que andamos haciendo simplemente lo hacemos por el simple gusto de querer eh, hacerle a la mamada de andar transmitiendo cositas de terror. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la mayor parte de gente um, me andaba preguntando algunas cosas. Siempre soy el típico cabrón que se mete a la pinche plática y está chingue y chingue la madre hasta sacar una historia de terror en el ambiente, en cualquier ambiente, estemos en misa, estemos platicando normal, me inviten a comer, estemos en las hamburguesas. Normalmente tiendo a sacar temas más o menos similares porque me encantan este tipo de temas, porque me encantan darle jugando albergas. Y aparte, pues, porque gran parte de los trabajos en donde yo estuve eh, laborando en determinadas ocasiones eh, daba mucho material para todo esto. Y esta clase de cositas y esta clase de situaciones son las que nos gusta contarles a todos ustedes. Sin embargo, tenemos mucha gente que ha estado colaborando directamente con nosotros y que son miembros honorarios de Memorias de un Nahual. Algunos de ellos son personas que gracias a ellos hemos estado mejorando nuestros equipos, mejorando muchísimas cosas, desde algunas cositas que nos van donando eh, hasta el apoyo completo que eh, nos hacen cuando nos andan eh, compartiendo para que más gente nos escuche. Entonces, si, si es que es tu primera vez que están de este lado, bienvenido, bienvenido seas. Y hasta donde estés, te mandamos un abrazote y de verdad agradecemos mucho que te quedes en esta horita de transmisión donde nosotros vamos a tratar de contarte algunas cuantas cositas y espero que te estén gustando. Que por cierto, ya tenemos confirmada completamente la primera ocasión donde vamos a tener un invitado, eh, en este caso, invitada. Y espérenla, yo creo que para la siguiente, en las transcurso de la semana voy a andar anunciando bien todo eso y ya dijo que sí quiere quedarse durante todo el episodio, dijo que le da un chingo de miedo a muchas cosas, pero ni pedo, se la va a redompeñizcar porque dijo que quiere estar todo el episodio y así será, entonces ya tenemos preparadas las cosas, espero les esté gustando como vamos comenzando, si se dan cuenta es una manera un poquito más formal, pero muchas veces llegaban directamente sin contexto y no sabían ni a dónde madres ir eh, porque se va formando una pequeña comunidad y a veces te dicen, no, pues tienes que aventarte tal episodio, tal cosa, para saber quién diablos es Chispita, eh, qué sucedió con el pito fantasma, por qué diablos es la yugular de Quetzalcoatl. Uh, ¿Por qué constantemente se andan burlando de unas pezoneras que no tengo ni madres de dónde. Bueno, no tengo idea de cómo diablos son o llegó a ese contexto. Pero fuera de todo eso. Um, espero que, que poco a poco eh, te vaya gustando esto. En dado caso que seas nuevo. Y si no, pues. Eh, si quieres un poquito más de contexto anterior, puedes chutarte los demás episodios que los puedes encontrar directamente en YouTube, en Spotify, en iTunes y todas las chingadas plataformas donde puedas andar escuchando podcast. Ahí andamos. Y sin más ni más, comencemos interrumpiendo a la tía Club, que está tomando un tecito para decirle algún mensajito, tía Club. Mm. Que hay muchos Tulpi Babies que son este, seguidores del Pito Fantasma. Ah, sí, definitivamente. Por ahí también tenemos a uno de nuestros más más grandes eh, compitas, que es Ivancito Escalante, que en algún momento. Ay, le, que dice le, que cuentes la de la bombilla y las arrillas y la bobilla o algo así. <laughs> que es increíble, como se pueden dar cuenta, increíble fanático de Bob Esponja, que hasta en un episodio me hizo contar la historia del picador criminal mutilador. Así es. No es mame, de verdad. Eh, me hizo contarla, le preparé una historia para todo eso detrás, detrás fondo, pero también es uno de los colaboradores que se encuentra con nosotros, porque a fin de cuentas le da saborcito al caldo. Si tiene oportunidad de ver su, su, su trabajo, está muy chido. Hace poquito, hasta apenas me di cuenta que había subido una tirita de unas situaciones que anduvimos viviendo hace poquito. Uh, si tienen la oportunidad de buscarlo, búsquenlo como Iván Escalante, tiene muchas cosas muy chingonas, se dedica a hacer juegos de mesa también, a través de, de, de su empresilla de Gnomo Sapiens, Gnomo Sapiens. dibuja unas cosas bien chidas, tiene varias cositas muy, 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 chingoncillas, inclusive en algunas hemos colaborado, como el de Card Game, de Card Game. Sí. Entonces también queremos hacer quizás más adelantito un envío para que puedan ver qué tal, qué tal se pone el, el jueguito. ¿Y qué más nos Dice comentan? Dice Pau Waldo, ¿le pueden mandar un saludo a mi marido Daniel? Es la primera vez que me acompaña escuchando la transmisión. Danito Cayo, un saludote, un abrazo enorme. Y espero que te guste. Espero que te guste este desmadre. No te, no te aburramos y lo disfrutes. Y sí. abraces a Pau sí. fuertemente si es que algo te da miedo. O oh miedo. O oh miedo. <laughs> sí. O oh cosquillas. Pero ya sabrán qué hacer. Sí, sí, sí. Ya mejor bésame. <risa> <risa> Dice el Iván. Bueno. Yo pensé. Esta, esta gentecita de Mérida. No, no, no. No sé qué, este, qué. tradiciones se tengan. Pero a ver, pare la trompa, por favor. Ok. Entonces, comenzamos con todo esto. Eh, vamos a contar una pequeña historia. Después nos vamos con eh, una eh, historia que nos mandaron. Porque nos mandaron una historia. Aparte de la que ya contamos la ocasión anterior. Nos mandaron una nueva. Y también vamos a, a darle todo eso. Pero. Sin más ni más, pues comenzamos con este, este, ese... Este, ah, de esto, ah, del ese, del aquello. De yo quería hacerlo formal y... <laughs> bueno, no tan formal, sino... Es que no tal. se puede hacer formal. No amor. se puede, es imposible. Somos ¿ves? tontos, somos medio güeyes, no se puede. Yo estoy bien pendejo, pero... Sí. Mande, mi amor. Qué bien chingas. Mande, si no es un otro, cabrón. Ay, mi coñacho precioso. Ay, ¿vente? Ay, qué chico, vasito. Evidentemente, ustedes no tienen idea de qué diablos está pasando acá. Lo que sucede es que uno de los gatos, el que es el gordito, que normalmente lo dibujo babeando, se le acaba de subir a la tía Clau y eso hace que la Clau explote. Bien. La vez pasada, en el episodio pasado, ah, por cierto, tenemos dos episodios, dos eh, cositas que normalmente pasan. Uno es Memorias de un Nahual, que es el podcast completo, y otro es La Tulpa de la Medianoche, que básicamente es una historia. A veces nos extendemos, pendejamos de más y tardamos casi el mismo tiempo que un Memorias de Nahual. Pero precisamente estábamos hablando de un tema muy interesante porque salió a colación a raíz de una historia que nos anduvieron contando, que era de la Santa Muerte. Y salieron un chingo de cosas y me encantó porque el ambiente que se puso. Se puso súper denso porque normalmente están echando desmadre. Ah, que... no, y sí están echando no, desmadre. No, sí, 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 pero sí, de repente sí, sí, sí. había algún, un tópico muy específico, y... <laughs> así como puberto que lo cacharon los papás estando este ahí ganseando el juego. Sí. <laughs> este se les bajó el ching, el, 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 el ímpetu del ambiente, porque sí, sí les da culo algunas cuantas cosas, algunos cuantos tópicos. Y me hizo recordar algo que, precisamente, un, un, uno de nuestros seguidores es este, un compa mío desde hace muchos, muchos años. Y me dijo: Oye, güey, precisamente ahorita que estaba escuchando el episodio anterior, eh, me vino mucho a la mente algo que me sucedió en una ocasión, cabrón. Le digo: A ver, ¿qué, qué, qué fue? Y ya me empezó a contar. Me dijo: Oye, ¿sabes qué? Me, me pasó cuando yo estaba eh, de interno, güey. Eh, normalmente, dice nosotros, nos meten unas pinches chingas, güey, en el hospital Y de vez en cuando tenemos como periodos o estadías tranquilitas, ¿no? Directamente allá Normalmente las guardias están medianamente pesadas Dice, es normal que tengas por poquitos momentitos de tranquilidad, de pasividad Pero uh, en esa ocasión que, que se suscitó todo esto De verdad estaba todo súper tranquilo Dicen que es una maldita maldición, valga la redundancia, el que digas que la guardia está tranquila. Porque en el momento que dicen, la guardia aquí en el hospital está tranquila, Chingoso madre y llega un chingo de gente. Pero en este caso dice que estaba todo tranquilo, todos calladitos, ¿no? Las enfermeras ahí con su coca, que los pinches doctores ahí tratando de ligarse a, este, a jefa de recursos, chingo de madres, ¿no? Dice, estábamos todos tranquilos, normales, y en eso eh, llegan. Dice, llega una patrulla y van bajando a un este. a un policía. Y dicen, chinga, pues sale urgencia, sale todo eso. y lo canalizan para que revisemos. Dice, a mí me mandan, checamos algunas cuantas cosas. El médico de guardia estaba durmiendo. Era de madrugada. Dice, cuando llega, eh, llega él, pero llega abrazando una, este, una pistola. Dice que lo ven ellos y así de bueno, ah, uh, por favor, necesitamos revisar qué es lo que tiene. Dice es que me, me metieron varios balazos, yo sé dónde están los balazos a mí no 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 me afectaron, pero por favor eh, nada más es para que me revisen. yo nada más quiero que les digan a mis compañeros que yo estoy bien y que me tengo que ir. Eh, vamos a seguir chameándole para allá o no sé pongan un parche lo que sea Digo, no pues qué extraño que llegue normalmente una persona así una persona con algunos cuantos balazos se viene quejando, dice no y sí se quejaba cabrón, pero lo que él no quería era soltar su arma. A pesar de que los policías eh, que venían acompañándolo lo acreditaban directamente que esa arma era suya, dice él no quería bajo ninguna circunstancia desarmarse. Dice no quería y no quería y no quería y no quería, cabrón. Y ellos, a pesar de que le decían, güey, ya suéltala, cabrón, te van a revisar, tienen que revisarte. Y por protocolo simple del hospital, este. El micrófono está de lado. Sí, efectivamente. Sí, era lo que le estaba diciendo que es de doble. Ah, sí, es de doble canal. A la tía Clau la escuchan de un lado y a mí me escuchan de otro. Ustedes me pueden oír por aquí. Y a mí por acá. Por aquí. Por acá. Por aquí. Por acá. Por aquí. ¿Por acá. Solo tienen que guiarse por la voz más sexy. <risa> sí. <risa> Delicioso. Qué diablos. <laughs> bueno, entonces dice que ese cabrón no, bueno. no, no se quitaba la, la, la fusca. Y que le dijo el, el médico de guardia, ¿sabes qué? Este, necesitamos revisártelo, por favor, carnal. O te la quitas tú o te la quita aquí eh, alguien de seguridad. Porque no es que desconfiemos directamente tuyo, pero pues nosotros venimos a curarte, güey, y aquí no se permite nada más. Al menos de la manera como la estás agarrando. Y el güey necio, y necio, y necio, necio. A fin de cuentas. Eh, llegó un cabrón, al parecer dice alguien que tenía un rango mucho mayor que él. Y. Dice Ángeles que aguante que hay menores. Este. Ah, perdón. Dice que llegó alguien un rango un poquito más, más alto que él. Le dice: Oye, cabrón, suelta la fusca, suelta la pistola. Te tiene que revisar. Si no, te las vas a ver conmigo. Y él dice: No, 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 no me quiero que me quiten la fusca. Así tal cual está, no, no sé, ponme algo, no sé, dame dos, tres puntadas donde recibí los, los, este, los balazos y ya, vámonos. Y no, y no, y no, y no. Dice, tardaron cerca de 40 minutos diciéndole, por favor, quítate eso. Necesitamos revisarte, necesitamos hacer todo esto. Dice, pero mientras, en el rato en el cual él estaba eh, ahí, dice, no sangraba. O sea, hay, hay también heridas que llegan a no sangrar tanto. O sea, el, el sangrado no es tan abundante. Eh, porque a veces la misma bala cauteriza. Entonces dice, tenía, sí, evidentemente tenía zonas donde tenía balazos, tenía todo eso, pero créeme que tanto la camilla, eh, donde lo teníamos, no había nada de sangre. No había dejado lagos hemáticos, bueno, charcos de sangre, no había dejado nada, nada, nada de eso. Dice, y se me hacía raro, güey. El güey estaba totalmente consciente, normal, que la chingada. Y en no una de tantas, uno de ellos, dice, se le pone de un lado, lo toma del, del hombro y le dice, güey, mira, te voy a contar algo. Y el otro dice, se apendeja. Y el otro, otro de los que estaba allá, dice, agarra la fusca y se la quita, güey. Le quita la fusca. Y el otro cabrón dice, nada más puso una pinche cara. Dice, abrió unos pinches ojotes y dijo, no mames, no, cabrón. No, 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 no. Dice, yo estaba ahí presente porque de verdad estaban muy tensos ahí en el hospital. Pero al momento que le quitan la fusca, el güey se empieza a desangrar. Vuelve a ensaladar. No, no, dice, <laughs> lo mismo que le dije, güey, pues, se lo hubieran dado, chingas. Madre". Dice, no, cabrón. O sea, neta, era una pinche fuente el vato. Dice, empezó a. dice, Yo vi, cabrón, que le quitaron la, la, la pistola, y ese güey de los, dice, tenía una, dice, del lado donde yo estaba, tenía un un hoyo, pues básicamente es un pinche hoyo, un orificio de de, de entrada y salida de bala. Y de repente nada más veo que se la quitan y empieza a, a chorrear sangre bien, cabrón. Y es así, un güey, pues, ¿qué pedo? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda con eso? ¿Qué sucede? Dice, se trató de atender. La persona em empezó a entrar en shock. Y desgraciadamente, por muchos intentos que, inte que valga la onda, se intentamos hacer, no más no sobrevivió. Se fue, se dejó ir. Se fue y se dejó ir. Más tarde, dice que llega otra patrulla normal, dice que ya eh, habían trasladado algunos cuantos compas. Y llega otra patrulla simplemente para preguntar qué, qué onda con su, su compañero. Habían abatido un compañero y que cómo estaba. Y nada más eh, llegaron a preguntar así de oye, ¿y este compa qué pedo? ¿Cómo, ¿Cómo le fue? Y ya le dicen, güey, es que se murió. Dice, no mames, ¿cómo que se murió? Si ese güey había recibido más balazos anteriormente y que la chingada. Dice, pues se murió. Dice, no, no, no lo veíamos tan mal, no lo veíamos eh, tan, tan madreado ni nada, pero pues. Así simplemente se desangró. Y uno de sus compas le, le dice al güey al que está encargado, te digo, alguien de un poquito más grande de rango, le dice, es que, oiga, eh, le quitaron la pistola, ¿verdad? Y él así de, pues sí, le quitamos el arma que traía porque no es permisible tener un arma así. Y más como él estaba, estaba muy necio y en una de tantas se le suelta un balazo, lastima a alguien. Dice, es que mire recuerda que hace mucho mucho tiempo eh, a esta persona le habían pasado ciertas cosas bastante malas y él dice sí dice pues él pues hizo por allí unas cosas fue con unas señoras y que le dijeron que, que, que si siempre estaba eh, cerca de, de su arma cerca de, de, de esa arma que tenía en la parte de ahí, no le iba a suceder nada. No, dice, a pesar de que le metieran de balazos, de todo eso, dice, su vida estaba condicionada a su arma. Dice, quiera lo ver de la manera como lo quiera ver. A mí solamente me dijo eso. Él era muy devoto de, este, de estas cosas. Dice, a veces cuando nos quedábamos a dormir en la parte de allá, créame que él se amarraba el arma. al, al, al Dice, tenía como una, una jaretita en la parte de abajo con la cual se la ponía y se la dejaba ahí. Y si no la tenía en el cinto, todo eso. Dice, con tal de no dejar su arma este, libre. Entonces, eh, dicen, yo no sé tanto de todo esto, pero voy a preguntarle a otro amigo qué fue el, el, lo que le sucedió, ¿no? ¿Cómo fue? Porque yo no sé tanto, pero déjale preguntar a otra persona. Dice, a mí me dio mucha curiosidad esa plática que tuvieron. Y tenemos un amigo que también está dentro de la fuerza policial y todo eso. Pues constantemente llegan, tú sabes, te, lo, los conocemos. Dice que él preguntó. Después de algunos cuantos días, llega este güey y me dice, ¿te acuerdas del vato que traía un arma acá y se la quitaron y se desangró? Le digo, sí. Dice, ah, pues resulta de que él fue con unas personas, dice, a mí, te lo voy a contar tal cual me lo dijeron a mí. Dice, él fue con unas personas, eh, unas señoras, que eh, le dijeron, ¿sabes qué? Si tú quieres meterte a, a algunas cosas, pues cabronzonas, dice, puedes. Tener dinero, puedes tener esto, puedes tener estas cosas, pero si tú quieres combatir un poquito de eso, también puedes pasarte de este lado con nosotros. Dice, tú, así tal cual estás, puedes recibir el daño que sea y no te va a, a chingar, no te va a ser eh, una lastimada mayor a la que debería eh, ser. Dice, pero tu misión y, y tu trabajo es. Que tal como te están lastimando a ti, tú vas a lastimar a la otra persona. Así como te están dando un daño a ti, así tú lo vas a poder regresar. Entonces es ojo por ojo. La, la, las cosas que te están dando acá. Dice que esta persona. Este dice que no estaba tan, tan viejo. Que te habría tenido unos 45 más o menos el, el, el güey este. Dice, este. Eh, este cabrón no sé qué bronca se tenía con más gente, decir, con gente con más poder, gente con más eh, eh, broncas eh, con la justicia. Y al parecer, no sé a qué persona familiar o alguien que al menos él quería, terminó por inviscuirse en esos business. Porque a veces, pues está un poquito maleada y amañada eh, alguna parte de la policía. Por un lado son policías, por el otro lado se están secuestrando, están metidos con narcos, están metidos con drogas, están metidos con todo eso. Entonces, eh, la gente contará mil versiones, no de esto. Pero, eh, al parecer, lo que él quería era chingarse a gente. Y dice, era bastante malo este güey en cuanto a disparar. Dice, pero al parecer le curaron la pistola, le curaron esta arma. Y. Hasta ahorita me estoy dando cuenta que suena bien. alburero se le curaron la pistola. Este. Le curaron el arma. Dice. Esto también suena mal. Sí. Hicieron. Tá, ya, <laughs> Hicieron un trabajo con su bu. eh, No. Trata de ser serio y no puedo. <laughs> es que no hay manera. <laughs> ya sé, chingada madre. Ah uh, pues sí, le, 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 le embrujaron, oh, es que no mames, no puedo decir eso. Mm -hmm. que, que le embrujaron la pistola. Ni tampoco puedo decir que le, le este <laughs> le embrujaron la de 22 <laughs> Pues no mames. <laughs> no puedo, chingados. No. Bueno, eh, no, todos te entendemos. sí, 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 ustedes me entienden, ¿no? Le hicieron ahí un menjurje a su eh... <laughs> Le hicieron un menjurje a su chingadera esa. Y resulta de que esta persona eh, pidió, así de específico, que fuera la manera eh, de que él pudiera dar justicia ¿no? a esto. Pero a cambio, pues eh, mientras él la tuviera, no le iban a hacer tanto daño. Entonces, en el momento en el cual a el güey se la quitan, pues le quitaron su desmadre. Y no es tanto de que la dejaran a un sitio, sino de que literal se la quitaran. Entonces, en el momento que se la quitaron, chingó a su madre todo eso. Y así de neta te tocó ver eso, güey. Y dice sí, no, no, no es por mame. Hay personas que tienen algunas cuantas cosas así. Hay gente que cuando tú entras a quirófano, las personas dicen, voy a entrar contigo a tu quirófano, pero no me vas a quitar esas, estas cadenas, ¿eh? Y mis cadenitas ni de pedo las toques. Y a pesar de que tú por protocolo tienes que hacer este una limpieza de la persona. Aparte del baño, ¿no? Le pones ahí. Yo me trim si quieres. Ponerle al güey. ¿Qué es Eh, Una chingada para quitar bacterias, pero se utiliza para el piso también. ¿Para quitar qué? Bacterias del pinche piso. Ok. Ah, entonces, eh, puedes ponerle un chingo de madres. Eh. Tra le trabajaron la pistola. Ah, sí, ya sé. Y <laughs> se la galvanizaron. ¡Piu, piu, 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 piu. <laughs> no, este, eh, la cosa es de que dice que hay personas que son muy supersticiosas respecto a ¿Por qué te pones tan su... nervioso? Es que estoy tratando de, de, de encontrar las palabras para no andar albureando porque Facebook ya me dijo, güey, sigue siendo pendejada y si te va a cargar la de eso. Pero Facebook no entiende de albures. No, pero algunas cuantas cosas sí. O sea, la, la, la mención anterior fue porque dije narcos. Y, y no, lo vuelvo lo a, a repetir. A no, pero eh, decir algunas cuantas palabras en, en específico. En vez de narcos, ¿por qué no dices nachos? Es como nuestra palabra clave. Para decir entonces los... Los nachos mataron a tres personas. Pinches Ignacios son los culeros. Sí, wey. sí, sí. <laughs> no, por ejemplo, YouTube se pone bien pendejo si digo la palabra asesinato, muerte, cuerpo. Los este. hicieron polvo. Es que también tampoco quería ser tan técnico así de. Porque mucha gente se lo toma literal. así. ¿y qué pasó? Los hicieron polvo. ¿Quién? Thanos. Y sí, ese wey, si Los lo decís, nachos. Los nachos. Los nachos con R. Nachos. Narchos. Ay, qué pendejos andamos. Perdón. Ya sé. Entonces, uh, 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 ¿qué dice? Ah, sí, la de siempre. No, es... no me la sé. Ahorita te la pongo. Uh, bueno, lo que le pongo, comenta algo aquí. Voy a comentarles algo muy bonito: que dice, le sanguinearon las que el rifle. Me imaginé unos nachos con queso. Oigan, extraño los nachos del cine. ¿Dónde voy a conseguir unos nachos parecidos? Una vez compré unos nachos aquí donde venden hamburguesas y no eran iguales. Los nachos estaban bien chafas. Sí. Y el queso no, estaba no muy la... asqueroso. ¿Mande? No estás en la app, estás en la, este... ¿Y no se puede así? Ah, uh, ok. Este, en Reynosa les dice amigos, ¿ya ves? Podríamos decirle los amigos. No antojen, primer aviso, córtenle mi chavo, es que es el sabor del relato, sí, es que podríamos ponerle nachos en vez de, en... ajá, emprendedores, los emprendedores de los bajos, uh, de los bajos mundos. ¿Los bajos mundos? Los emprendedores de los bajos mundos, los nachos bueno porque también están las emprendedoras de los mundos bajos entonces es como pero esas son diferentes ¿Eh? perdón amigos es que es que está, estamos muy inmensos me perdí completamente los militares con tenis ejecutivos de sustancias ilegales sí así díganles Alguien subió un video de un ahí dice el nombre con letras con números Facebook también Danja solo dice la palabra pues es que por ejemplo a personas como el investigador forense y todo Ajá. ese pedo eh, si dicen o sea si pueden decirla como a manera de relato o a manera de eh, video informativo pero si por ejemplo tú lo pones en el título historia de tres asesinatos suponiendo esa madre inmediatamente Facebook lo, digo, Facebook, eh, YouTube tú, lo ve así con cara de no, esto, tal no vez va, un a fel, anuncio, esto va a felpar amigos ah no, si sí, te, te desmonetizan algunas cuantas cosas y así tal vez se cuela un anuncio uno nada más y de las cosas más nalgas que te puedes encontrar o sea normalmente son los pinches anuncios todos pedorros del perrito, los de Didi, los de. esa la del sabre, o los de Didi con su pinche musiquita toda culera. ¿Sabes o... cuál, cuál de Didi ya me tiene hasta el gordo? El de la morra que no tiene una pierna. ¿Qué? ¿Cuál dije? ¿Didi? Didi. No, el de TikTok, perdón. Ah, ah, ok. Yo pensé el, el, el Didi. <laughs> o sea, Un hola, amor. Hola, hola, ¿qué tal? Soy del Didi, <laughs> mi conductor nada más <laughs> tiene una pierna. <laughs> <A la verga. risa> O sea, sí sí, 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 si es automático, sí, sí. sí se puede, si el carro es automático, sí se puede, o si es algún repartidor, no mames, a andarle pedaleando una pierna hasta culera, pero sí se puede, ¿sabes? Pero es que me choca porque la chava va bien tranquila y el güey, hey, haz lo tuyo, y la morra, está bien, güey, y salta sus muletas y empieza a bailar y es así de, güey, qué pedo, o sea, lo eh, digo ahora, me da risa porque estamos caboleando pero en el momento es así como de, ah, otra vez la, la morra sin pierna. <laughs> qué pedo. <laughs> vivo, no. ¡El chile perdón, era la tía Clau! Sí. <laughs> ya, perdón. En este programa no es que discriminamos a ninguna persona, pero no, se no, trata no, de alguna nada. parte de, de su cuerpo. No, no, no. Ya. Modo serio. Modo serio. Modo serio. Es que me imaginé una patita, Y yeah, Ya yo le di ¿Estás, por... Estás viendo que me estoy poniendo En modo serio Es que si no mames, no, no me imagino Por ejemplo, yo tenía un primo que eh, Para poder bajarlo de la bici O sea, la bici le quedaba muy alta Entonces el güey no podía detenerse porque se caía Entonces cuando me decía, por favor, ven a ayudarme Entonces el güey seguía dando vueltas en la bici Hasta que yo llegaba y lo bajaba Entonces hay unas personas que ¡Ayuda! en este caso no se podría ya, ya está tu pedido, pendejo Ya baja creo que yo sería esa persona pero en moto o en carro Ay, Dios. estoy sudando amigos es? te pusiste roja pues es que me privé ¿no? Chingues? que no. si no teníamos fuga de gas lp con el no pues, no tengo los tonos para poder decir eso Ay. Bueno, todo este tiempo de, de pandemia no me había privado tan cabrón de la risa. Ay, Dios. No, pero sí, pinches, pinches comerciales normalmente te los quitan. Y, y me caga porque de repente te salen comerciales así como que, ah, bueno, tú, porque todas estas chavas te ponen cosas de TikTok, a mí me ponen cosas de Just For Men. Es así que ya píntate las canas, pinches, y ya no. Y es como que, a ver, a ver, espérate, güey, todavía no. Sí. El pollito del año ¿por qué el pollito? ¿Qué es que hizo? sonó un, un momentito en el cual te estabas doblando, entonces sonó sutilmente como una fuga de gas. Pero digo pollito. Ay, no sé, no sé, la verdad, qué pedo. Ay. Así se va a mirar, no amigos, por Dios, tengo una buena vejiga todavía, no chingue. Lo bueno es que esta mamada es de terror, ¿verdad? Bueno, la cosa es que no... Resumiendo, 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 resumiendo. Eh, llegó un pendejo, no quería que le quitaran la pistola y al final se la quitaron y ahora es participant RuPaul. Te estoy diciendo... Conste que ya no quede en mí, ya. Okay. Ya empecé, pero ya tonto, tú sigues. <laughs> no, pero le pregunté a ese pendejo, bueno, ¿qué, ¿qué pedo con todo eso? Y me dice, no, güey, o sea, eh, hay personas que normalmente llegan a quirófano o están en quirófano. <laughs> no me hagas esos gestos. <laughs> de, 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 es este... que se Sandra Bulo la de mi simpatía. <laughs> eso lo decía. Tío. Yo no, yo no me ya se me quedó así la cara. Dice, <laughs> ¿qué momento fuiste Weezy el pingüino de Toy Story? <laughs> es que no podía cantar. <laughs> Udi ayuda, ayuda. Güey. Ya no tengo mi sonido. Ay, saludos José José. Este, pues sí. Amigos, estoy sudando como no tengan, no tienen idea qué pedo. <laughs> okay, bueno, vamos a sacar la piñita de balance, delicioso. Ves lo que se siente, güey. Bueno, eh delicioso. con una verga. Ya. Este, el punto de esto es de que este güey me estaba diciendo de que el chico de personas no, que llegaban con, con tanto imágenes comadres, así, para poder este estar en el quirófano. De hecho, eh, me tocó muchas personas que se las iban llevando a quirófano, porque, porque estaba hablando, estás con hablando como, el... como chileno, hablando chileno? Como chileno. <laughs> Eso no, que se las llevaron a, a, a quirófano, pero muchos de ellos era que en, en la preparación, en el momento que normalmente le ponen las benditas en las patas, o cositas así, se les ponían eh, algunos santitos okay. para que los anduvieran cuidando. Y hay muchos doctores que lo toman, pues, normal, así como que ah, sí, hombre, prepárenlo. Hay algunos otros que sí eh, no les agrada del todo que esto eh, se las apliquen así como que, a ver, el que lo va a salvar soy yo. No el santo. Siendo el santo estaría aquí ahorita echando maromas, ¿no? Para poder este. Salvar a este pobre cabrón. Hay de todo. Pero en alguna ocasión, este güey también me dijo que también le tocó a alguien que pusiera una imagen. No, eh. No una estampita, sino una, una imagen, una imagen de, de yeso de la Santa Muerte okay. debajo de, de la almohada, entre comillas, que tenía el, el, la persona ya pensando que se le iban a llevar con todo y todo. Entonces, se quedaron así de, ah, es que esto no podemos tenerlo ahí en quirófano. Y se puso súper denso. Y él tranquilamente se le acercó al, al, al doctor y le dice, mira, si es que mi compa no sale bien, esta imagen... Se va a poner muy enojada. ¿Muy enojada? Muy enojada, sí. Y la niña, entonces pues sí, no, no, no me imagino a una calaverita haciendo gestos así. <laughs> Pero, no, dice, se va, se va a poner muy enojada la niña blanca. Ah, okay. Así es que, por favor, o la pones. O la pones. O no sé si es que te atiendas a las cosas que ella haga. ¿Crees que cedió? ¿No? ¿Tú hubieras cedido? Por miedo, sí. Por este güey, por miedo, lo hizo. Dice, sí, dice, no lo, la lo, lo, lo pusimos cerca del güey, pero pues, sí, a una distancia suficiente y ya hasta los enfermeros todo eso se quedaron así como que, güey, ¿y eso qué pedo, no? Eso, eso que este, ¿por qué la están poniendo allá y todo eso? Dice, fue una, una situación muy, muy atípica. Eh, salió bien la persona, pero eh, como que el ambiente se permeó completamente de un de un eh, aura media extraña, de sentirse bastante incómodos al momento de estar haciendo todo eso, porque, dice los enfermeros, eh, algunos, eh, algunos personas, bueno, gente del personal, estaban sintiéndose un poquito incómodos, no tanto por la figura, sino porque, según ellos, veían sombras en el quirófano. O sea, estaban trabajando acá y de repente, dice, tú estás en lo tuyo, tienes aquí... Eh, las luces con las cuales estás checando algunas cosas. Y dice: Se ve, empezaban a ver en, en el, las paredes de fondo. Porque, a diferencia de los quirófanos que ustedes pueden ver en Grey's Anatomy, eh, Yard, Doctor House, o mamadas así, no son para nada así. No, no, los quirófanos son un poquito más austeros. Eh, que, que podemos decir. Pero dice: Aún así se veían sombras, güey. Y la neta, sí es extraño, porque hay. Eh, de verdad, no te lo esperas. Tú estás tan concentrado por acá, pero en el rabillo del ojo. De repente pasó. Y la cosa se... Inclusive podría decirse que se dio un poquito de historia colectiva. Porque no hubo nadie dentro de todos los que estaban allá que no viera estas cosas. O sea, todos lo veían. Todos veían que había una sombra paseándose por ahí. dice no, no conforme con eso. Nosotros no dijimos absolutamente nada a la figura. Dice, eh, se terminó la, la cirugía. Si no mal recuerdo, tenía este tapado el pinche conducto este, colédoco. Eh, le quitaron la vesícula básicamente. Y eh, sacan a este cabrón. Dice, se lo llevan a, a, a piso. Está de aquel ladito. Y a las enfermeras no se les dijo nada. Dicen, en el momento no se les dijo nada. Dicen, nosotros salimos y vamos a preparar, nos vamos a rellenar informes, más otras cositas que se quedaron limpiando. Y en eso llega una de las enfermeras que estaba afuera para esperar para llevarlo. Y que le dice al, al, al médico, oiga, doc, no, no, me lo toma mal, pero... Yo creo que este muchacho se lo va a llevar. Luego, ¿Qué? Pues se puso mal todo eso. No, sino que yo fui a dejarlo. Este. allá. a, a, a donde usted me dijo y yo lo dejé, ve que no hay nadie más en, en, en ese espacio. Yo lo dejé, me di la vuelta para, para salir, ¿no? Para seguir con las instrucciones que usted me dio. Dice, de repente algo me hizo voltear. Dice, lo volteo y veo una figura negra a un costado de él. Dice, una figura negra muy flaca. Y el güey se ve así de, ¿cómo que muy flaca? Sí, o sea, es como, como si estuviera alguien vestido de negro, pero solamente como su sombra. Y el güey así de, ah, no mames. O sea, ¿tú viste eso? Dice, sí. Y dice, al rato llega otra enfermera en chinga. Y dice, oiga, Doc, eh, en el paciente que ahorita salió de quirófano... Eh, y vamos a poner suero y vamos a poner todo eso. Pero. Vimos una cosa. Dice: ¿Qué cosa vieron? Vimos unas sombras que estaban ahí. Y estaban puestas y dispuestas en la esquina. De donde estaba él. Dice: desde la esquina parecía que algo le estaba mirando ahí. Y la neta a mí a. Todas las que estaban de aquel lado que también lo vieron, porque no solamente nosotros, sí nos dio un poquito de miedo y no sé si es que pudiera usted ir a revisarlo, ¿no? Dice que el doc se personó y dijo, no, pues no, 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 tengan un miedo, ¿no? Estas son cosas que llegan a suceder por n cosa. Dice que una de las enfermeras. E iban caminando para allá que una de las enfermeras salió hecha madres del. del del este, de dónde está esta, esta persona. Y se topa el doctor así de... Doctor, no sé quién debió haber sido... Pero alguien le puso una figurita de una calavera debajo del, de, del paciente. Y él así de... Sí, los familiares pidieron que se le pusiera estas cosas. Pero miren, ustedes no se metan en eso. Nada más simplemente vayan. Revisen los medicamentos. Revisen todo eso. Y nada más esperen a que despierte. Y se... Al rato... Se dio como la no casualidad, pero como el, el pánico colectivo, porque al rato ya todos estaban viendo cosas, más bien creo que fue colectivo, no se empezó a, a dar ese pánico colectivo, pero eso es entre gente que sabe qué pedo. En la parte de abajo llegó un chavito con su mamá. El chavito estaba haciendo, estaba cortando papel, este cascarón, dice. Porque el chavito llegó todavía con el pinche papel este, Pegado Dice, el niño Lo que hizo fue cortar papel cascarón Con un cúter Pero puso la regla, se le fue mal, se le fue choco Y le entró el cúter totalmente Por el, el, el dedo Dice, topó directamente con el hueso Y se rebanó una parte Casi llegando a donde está el, eh, La división entre los dedos ¿Cuánto va a quedar, guarita? ¿Medio kilo? ¿Un cuarto? dice que el, el, la cosa es de que el, el cúter queda en la parte de allá pero no podían dice el momento que querían eh, sacarlo o liberarlo de esa partecita de allá pues le dolía al niño y también estaba agarrado del otro lado dice al menos yo creo que no lo debía haber cortado sobre una superficie que, o, o ¿qué, una qué? cosa así no sé dice el, que fue algo raro dice no sé cómo diablos pasó eso pero pues estaba el pinche cúter así sacó no no un pedacito es un pedazo más grande dice que estaba allí y venía con su papelcito de, de este de, el papel cascaron ahí y venía con su cúter. Y dice que él llegó y estaba platicando y todo eso. Y de repente el niño dice, se puso serio, serio y blanco, blanco. Y le dijimos, no, no, no te preocupes, amigo. Eh, ya revisamos su dedo y no 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 te va a afectar nada más. Pero sí vamos a tener que hacerte unas curaciones y un, unos puntos y la, la. Este, no te espantes, no vas a perder el dedo por lo que haya sido que te hayan dicho. No vas a perder el dedo ni nada. Y dice que el niño les dijo, no, es que no me da miedo esto. Me da miedo que yo vi a una persona. Dice es una es como una señora. Dice eh, tiene el pelo largo y viene como como con una cosa como las que usa mi abuelita que son como unas unas telas grandes una manta grande en la cabeza se la pone así. él describía un rebozo Ok. Dice se, se tenía una de esas cosas como las que se pone mi abuelita y y la la cara era como de calavera. Dice y y se metió para el cuarto de aquel lado. Asum Escuchar las enfermeras y no tienes idea de cómo se puso, dice, no mames, se, se puso bien culero el, el ambiente y más con lo que nos dijo el chavito. Dicen, eh, sabemos que el chavito jamás había escuchado nada de lo que ya había previamente estado sucediendo, pero de repente que se suelte con esas cosas fue como que, güey, no mames. Digo, no mames. Tanto así, dice, sí. Francamente no sabemos que, si es que haya sido directamente a la Santa Muerte, no sé, o simplemente fue como una histeria colectiva ¿no? que se fue uh -huh. dando. Pero ya el chavito ya es una cosa totalmente aparte y así tal cual la describió es más o menos así, salvo por el detallito de que normalmente no tiene cabello. Normalmente. Porque me ha tocado fijes que sí la tienen. ¿Y te imaginas pedaleando con una sola patita? ¿Por qué eres así? <risa> <risa> ok. Continuemos. Eh, ¿Algún mensajillo? Sí, dice, <coughs> dice Adriel Flores. <coughs> me acordé una vez que una amiga se quedó a dormir en mi cuarto y me dijo que tenía espíritus que la protegían y yo le dije que se tendrían que quedar afuera porque no pueden entrar a mi cuarto y toda la noche se escuchaba cómo arañaban las paredes. Madres. Ellos también querían que hayan un poco de amor, estabilidad y todo eso. Ah, no, ma, con el niño me acordé cuando la tía ni se rebanó su dedo. Y a partir de ella, la tía Clau no le gusta hacer ensalada de manzana. Así es. No me gusta cortar. La El niño se cortó por estar burlándose en los comentarios de Facebook. Definitivamente. Traía una manta, una manta al parecer fiada. Okay, eh, ¿qué que dice eh, vaya, un déjà vu, siento que ya había escuchado algo parecido a lo del hospital. Hay uno muy similar que conté hace hace tiempo, pero El del señor del bombín. El eh. del señor, ándale. Nada más que este del del de señor del no era un bombín, bueno, según eso era un sombrero, bueno, sombrero alto, alto. Un ¿no? sombrero alto y venía vestido de negro, pero eso fue totalmente diferente, eso fue en un en tres servicios. Que, que tocó hacer de, de ambulancia entonces eso es similar pero no fue tan igual en este caso el chavito nada más la vio y fue de bueno, no mames hay una cosa que está de aquel lado y se metió de allí dice Diana González Mendoza ojalá mis pendientes de diseño no salgan afectados por las historias pero me encanta escucharlos en persona ambos son un amor muchos saludos para la tía Clau y para el tío Dani espero verlos muy pronto también te esperamos ver muy pronto Dani y échale muchas ganas por tus proyectos que termines pronto así y, es por cierto, es Diana, no Dani. Perdón, Diana, perdón, perdón, perdón. Sí. Empezaron con B, ¿no? Sí. Diana, perdón, Diana. Ok, seguimos con la historia de Jorge. Eh, primero deja reviso porque normalmente sí. eh, todas estas historias, tal como las están enviando normalmente, así las vamos a leer. Sobre todo para tener una, una buena impresión al respecto y sobre todo que la tía Clau también se quede picada en, en las historias. Ahí está, ya traje el, el micrófono para acá. Eh, ok. Ok. Sí. Es de Jorge. Eh, vamos a tratar de omitir directamente los apellidos para no tener después alguna complicación más. Por la historia que se suscitó en. La vez pasada. La, la transmisión anterior. Que nosotros, bien campechanos, soltamos así los nombres completos y después me dijeron: oye, si es que es posible, pues. Eh, por los lugares que dieron, quizás sea fácil identificar a, a la familia, entonces porfa ahí omite algunos este, apellidos. Y en este caso vamos a hacer lo mismo. Esta es una historia que nos mandó Jorge, y aquí les va, espero también les guste. Es la primera vez que tanto vamos a leerla como vamos a escucharla. Así es que comenzamos. Dice. saludo, les envío una de tantas historias que me cuenta. Mi Tatarabuelo él y varios familiares tienen la suerte de ver sentir y entablar conversaciones con entes paranormales dice desde que tengo memoria recuerdo cuando el recuerdo o el nombre de mi tatarabuelo sale a flote es porque viene con ello una historia de algún suceso paranormal dentro del gran número de encuentros e historias que llegó a juntar le decían el tío cocote vivió en la época revolucionaria. Y su medio de transporte era un caballo, ya que por tareas asociadas al negocio familiar, como lo era la ganadería, la venta de hielo y la agricultura, tenía que desplazarse largos trayectos en el cerro de San Felipe del Agua, de Hacienda en Hacienda, en el centro de La Verde Antequera. Eh, para quien no ubique qué es La Verdantequera, básicamente es Oaxaca. Dice: En el cerro de San Felipe del Agua es grande. Y es común que sucedan eventos paranormales en ciertas áreas. Mucha gente se, extravia, se ha extraviado, y en aquella época era normal que las personas desaparecieran. A veces fallecían por accidentes, ataques de animales, o eran víctimas de cuatreros. O sea, eran víctimas de este, asaltantes de poca monta. Eh, como mencioné, uno de los negocios era la venta de hielo. Y para conseguirlo tenía que ir a una zona del cerro llamada la nevería, ya que por el frío y la altura de ese lugar se logra congelar el agua, y así obtenían hielo para vender. Una vez estando en el lugar tenían que ir a un arroyo para llevarle el agua para que, que se dejaría y reemplazarla en los demás baldes. En el camino por el arroyo vio a un conocido que tenía meses desaparecido. Se dedicaba a vender leña, y una mañana subió al cerro y pues no regresó. Lo habían buscado por zonas donde recolectaba, pero solo encontraron a su burro, un hacha y la poca leña que había cortado. Él simplemente había desaparecido, sin dejar rastro. Juan, ¿qué haces aquí? ¿Tu familia te ha estado buscando? le preguntó tío Cocote, a lo cual Juan le contestó que había tenido bastantes y serios problemas, pero que ya estaban solucionados. Que extrañaba a su familia y que sí, le, que sí le preocupaba que lo estuvieran buscando, pero uno de los tratos era que no podía volver a verlos, que tenía que pagar la deuda que contrajo, y eso solo se iba a solucionar cuando los animales, de, cuidando a los animales, de su ahora dueño. Contaba a mi tatarabuelo que repentinamente comenzó a oler a huevo podrido, y Juan se alarmó, y le dijo: Rápido, escóndete, es mi dueño, y viene a dejarme el desayuno. Él se escondió debajo de una ladera muy próxima. El olor se hacía más fuerte, y de repente comenzó a escuchar el azoto de un látigo y los gritos y alaridos de Juan. Se quedó inmóvil, sin entender qué era lo que sucedía. Los gritos y el sonido del látigo pararon y el hedor desapareció. De la nada Juan apareció a un lado suyo y comenzó a eructar y le dijo, No te asustes, era mi dueño. Solo vino a dejarme el desayuno. Pero me dijo que si te interesa hacer un trato con él... O que te retires si es que no quieres que algo malo te pase. Sin pensarlo, tomó sus cosas y bajó al pueblo a contar lo que sucedió. Subieron a buscar a Juan, pero nunca más lo volvieron a ver. Y así como estas historias, hay más. Dice: Pero estoy pidiendo permiso para poder compartirla de otros familiares y conocidos. Dice: También lo encuentro redactando las que he vivido y las que he tenido en servicio. No sé si sea mejor mandar de uno o de varias, pero esta es una de ellas. Y sí, precisamente eh, tal como cuenta aquí en, en la historia mi buen Jorge, eh, hay muchas personas que dicen que hay algo, un ente, un ser que les pide a cambio de determinadas cosas eh, beneficios para ya sea su familia, para ellos mismos o para determinado eh, evento o suceso que hacen tratos. Ya hemos tenido algunos episodios donde hemos visto personas que han hecho tratos con eso. Pero hay gente que dice que le tiene que cuidar el ganado. No es la primera vez que escucho al respecto de ello. Y eh, también he escuchado otras historias que dicen que ese tipo de ganado normalmente son chivos. O normalmente son este, algunas cosas que ellos anduvieron matando. Como ya en algún momento llegué a contarlo de mi bisabuelo. De los venados. Lo mismo. Si no mal recuerdo en una ocasión me llegaron a contar precisamente de que afuera de una de las granjas de que se encuentran eh, si no mal recuerdo en Guadalajara no me hagas mucho caso pero una granja grande que veían ¿no? a una persona que iba con, este, con unas vacas dice siempre se acercaba a la granja pero se acercaba de noche y que en alguna ocasión salieron a preguntarle que, qué onda, pues estaba en propiedad privada, no uno puede acercarse a esas granjas, hay cercos sanitarios en las granjas que son grandes. Entonces, el hecho de que uno de los vigías vea a lo lejos que viene una persona y todo eso, muy cerca del cerco sanitario, eh, dice: No, pues fuimos a preguntarle para ver qué onda, dice, pero mientras más nosotros íbamos hacia él, él se alejaba más. Dice con tanta certeza que era más o menos a la misma velocidad que nosotros íbamos acercando, que él se alejaba. Dice: Nosotros lo veíamos de acá, que te gusta, a tres cuadras de distancia. Entonces íbamos acercándonos y conforme nos íbamos acercando, ellos se iban moviendo. Y de repente, si queríamos correr para alcanzarlos, ellos, dice tranquilamente, se, se mantenían como a la misma distancia. Y ni siquiera se veía que estuvieran caminando rápido ni nada. Y te detenías y se seguían manteniendo. Dice que era, no tengo idea. Pero lo que sí es que el señor que está cuidando a esas, esas vacas siempre lleva, eh, o lo que me, me comentan, es que siempre lleva eh, un animalito cargando. Y ese animalito, según lo que algunas personas han dicho, tiene la cabeza de una persona. Como las pinturas de Frida Kahlo. Ándale, como, como las pinturas de Frida Kahlo o algunas de Remedios Bar, inclusive. Que eran amigas. ¿Qué tal? Dicen que cuentes la de los venados. Uh, mira, eso yo, 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 yo no he tenido. Eh, se pudiera decir que hasta cierto punto la fortuna de verlo, pero la cosa está así. Hace muchos años uno de mis bisabuelos. Eh, según tenía un tiro rajamadre, o sea, él tenía un, un tino bien cabrón para, eh, para las escopetas y a donde ponía el ojo ponía la bala. Mucha gente se empezó a juntar con él porque normalmente en la sierra a veces se juntan entre compas a, este, a tirar bala, a ir a, a de cacería. Entonces se juntaban normalmente, lo que ahorita actualmente sería ir a jugar a smash a la casa de tu compa lo que en esos tiempos era, ¿Saben qué? Se agarramos todos nuestros pinches, este, nuestros rifles, vamos a tirar bala por allá. Entonces eh, se supone que mi, mi abuelo tenía un tiro con madre. Cada vez que él iba a algún lugar de, daba la forma de darle un venado y sí le, le logró acertar a bastantes venados, pero aparentemente y según lo que en algún momento llegaron a contarnos era de que él tenía una piedra de venado okay. que debió haber hecho algún favor o se condicionó a alguna cosa. Y le otorgaron esa piedra, que es que él tiene la oportunidad de conseguir un animalito. Word. Ajá, de conseguir solamente un, un, un animalito cada que él quisiera. Pero dice que se le comenzó a volver eh, sí, adicción. Sí. Ajá, exacto, se le com comenzó a volver adicción todo esto. Y que <laughs> me tocaron la cabeza. Que no cuentes la historia, baboso. <laughs> que la verga, eso fue raro. <laughs> Uy, qué pedo. Ándale, puto. Ay. Lo siento, abuelo, voy a dejar a la mitad de esto. No. Ah, dice que. Eh... <laughs> Ay, ¿Qué pedo? Ah, que normalmente él iba de, de, de cacería ya solo, sin compas, Ya no iba con más gente, ya nada, sino simplemente agarraba su. Este, una escopeta y se lanzaba, ¿no? Al al monte a, a tirar y vale que regresaba. Ahorita actualmente está muy regulado por también por para evitar la caza ilegal, la depredación ilegal y se permite, ya que eh, en Oaxaca eh, se permite a través del sistema de usos y costumbres, que para alguna situación, ya sea una boda, un bautizo, inclusive un, un fallecimiento, que tú puedas llevar eh, un venado para la fiesta, porque pues hasta para las, este, los veloristas hacen fiestas. Entonces tú puedes llevar uno de ellos, pero en ese caso dice que ya nada más era de a cada rato. Entonces dice que la gente lo empezó a ver de una manera muy rara, que lo empezó a ver de una manera extraña. Y, eh, pero que lo buscaban, o sea, llegaban gente de otros pueblos específicamente para ir con él. Dice que porque a veces tenías que encargar un venado, pues a lo que diera, ¿no? El, eh, el tiempo como máximo de estadía de poder co cocinar un venado. De es así de, ¿sabes que Tu fiesta es el domingo, así es que desde el miércoles ve a ver si es que pueden cazarlo o una cosa así, para que se mantenga, ¿no? Y para poder cocinarlo. Pero con él podían llegar y saber específicamente que él, el día que tú le decías, ¿sabes qué? Necesitamos que vayas por un venado, él lo traía. Entonces dice que todas estas cosas les empezó a ganar una, una situación extraña, dice, porque mató muchísimos, pero de verdad muchísimos. Eh, al grado que eh, en la casa teníamos algunos eh, algunas astas teníamos algunas patitas que las habían puesto para los sombreros eh, todo eso estaba eh, para los sombreros sí las patitas de los venados al momento que las quitan las cortan hacen que se doblen en un ángulo de 90 grados las ponen tres o cuatro en una tablita y las voltean para que queden ah ya yo pensé que o sea llevabas tu sombrero y tu patita colgando y ah no como no, no, que, no. ¿Cómo? no 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 este no. O sea, no, así no. Como de, ¿Qué onda, compadre? Su patita de venado está en shula ¿Está en chula? Está en shula no, no, quiero una de esas. Normalmente son esos o para fuetillos. Normalmente en el norte, eh, ¿se entiende? Son patas de animales que les ponen un cuero largo. Y seguimos este Con lo cual, normalmente, si eres una persona que va a caballo, con eso puedes andar fuetando a tu, a tu montura y pues, puedes seguir avanzando, ¿no? Pero, eh, en este caso lo utilizaban para eso, pero dicen que tanto fue el desmadre que andaban cargándose con esto de que cuando él fallece se queda cuidando a los venados. ¿Por qué? Porque muchos tíos, y esto no viene de mí, viene de tíos que son sus hijos y los hijos de estos tíos, que prácticamente vendrían siendo mis tíos, que lo cuentan, que lo han visto, que van en la carretera y de repente ven que baja un venado. Y te quedas así como que, ay, güey, bajas la velocidad y, no mames, un venado, qué chido. Y de repente empieza a bajar otro, otro, otro. Y de repente empiezan a bajar un chinguero de venados, así en, en, en la carretera, atraviesan directamente la carretera. Y que atrás él va con una varita. Y lo han identificado, dicen, no mames, es Pedro, cabrón. Eh, va con, con su varita arreando a los venados y que va cargando un venado, pero va cargando un venado blanco. ¿Hay venados blancos? No. Acá no. Chan, chan. Chacha. Dice que él va cargando un venado blanco y no es la primera vez que lo ven. Ok. Esa es eh, lo, la, la historia del... ya de ves, los van a veces por andar payaseando con la historia. No está payaseando, la está contando bien, abuelo, no mames. Bueno, mi abuelo, no mames. No lo mandes a mamar cosas. ¿Qué te pasa? Peren, Esperen, pereren, peren está encontrando aquí. Me, su me sucedió algo levemente parecido soñando con un atrapasueños en un... Eh, y en cuanto pude comprar uno, también cada que puedo y, y con Anubis. Y también que puedo y con Anubis. Le conté mi sueño una persona medio entendida en esos temas que me dijo que ese dios era mi guardián, ya que no suele aparecerse en su forma natural en sueños. Y lo mismo, cada que puedo consigo un objeto con su imagen. Uy, Ay, wey. qué raro. Es extraño, porque yo también he soñado con dioses que ni siquiera son de esta religión. Y es así como que, qué extraño. De hecho. Y son imágenes que pues, jamás había visto en mi vida. Estoy buscando un... ¿Qué, ¿Cómo fue que te agarraron la cabeza? Eh, pues estaba contando esa madre. Para quien no sepa, nosotros nos encontramos en el estudio. Y del estudio tenemos el micrófono justamente en medio de donde estamos nosotros dos. La tía Klaus se encuentra a mi derecha, yo estoy a la izquierda. Enfrente de mí está una computadora y atrás de mí está eh, bueno, está la, una pantalla y atrás está la laptop y hay unos cajones en la parte de atrás mía. Eh, los gatos normalmente Ay, no pueden miedo. subirse allá porque no están acostumbrados a subirme, se me, ni nada de eso. La tía de Clau me está viendo siempre de frente y ve que atrás de mí no hay absolutamente nada. Entonces, estando en esta posición, contándoles, lo que yo hago normalmente es me acerco un poquito al micrófono para poder eh, estar hablando un poquito más eh, alto y en eso estaba contándoles esto cuando sentí literal una mano eh, uno luego lo identifica las manos de, de señores grandes porque son un poquito más robustas se se siente más eh, lo, lo robusto y me acuerdo mucho porque por ejemplo yo cuando era chiquito eh, por ejemplo de repente mi papá mi jefe llegaba y me hacía así ah cómo estás este cabrón me agarraba y me sacudía la, 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 los pelos de la cabeza entonces estaba acá y yo sentía su mano, pero no la sentía tan tan, este, tan pesada. Y llega mi abuelo y hace lo mismo, pero obviamente con, con un tacto diferente. Entonces yo siento que su mano es como muy... Bueno, yo la sé identificar porque es como muy icónica, así como que, ah, cabezón. Entonces me, me daba como madracitos, ¿no? Pat, pat, en, en la cabecilla. Y más o menos lo sentí como con, con, con esa misma forma. Así o sea, que, ¿sientes que fue era, era él? Eh, no, no sé si era él, pero yo sentí que básicamente hicieron esto. De, le agarraron y fue de no hicieron un pat pat. Sino simplemente fue de órale puto. Agarraron así tantito. Ah. ¿Qué tal si estaban jugando pato pato ganso? Ándale, igual, no sé. Ya ves, eres ganso, ve a corretear a los patos, córrele. córrele. ¿No? Gatos dicen su madre que me los chingue. Ay, mira el gordito con choschogotis. Tí. ¿Qué? ¿Qué tí? tí. tí. <laughs> Mi tío tenía dos cabezas disecadas de venado y cada que iba a su casa me daba. me daban cosas su mirada. Ya, ya no sé si si sigan en su casa pues se separó de mi se separó mi tía de él y prácticamente su casa era de ella así que supongo que todas sus cosas se las llevó o, o las tiró no sé sí también la comadre mamá tenía un chingo de animales disecados y de hecho un un león y sí era lo que les decía que este los animales disecados en casas, este, después con el tiempo se vuelven bien horribles, amigos. No, bien, los claro. no, lo, no inviertan dineros en esas madres, mejor compren otras cosas. Cuidan a los animalitos. Sí, cuiden animalitos también. Dice Guillermo, eso de la piedra es muy cierto, pero dicen que esa piedra la escupe el venado al momento de morir. Y que, eh, que la consigues es muy bueno para matar al venado. Dice, eso me lo contaba mi suegro. El maigo anda albureando. Qué jejo de venado blanco. Eh. Un venado color blanco. blanco. <laughs> no, el albur, créanme que eso del venado blanco es una frase que te gusta, 74.3% libre de albur. Hay que aclarar que según el pueblo hay quienes dicen que el señor, de, es el señor del monte, el dueño del monte, y a veces es el diablado, es el, el diablado, así dice. Como, pero son diferentes entes. Sí, hay gente que lo llega a reconocer a la, las personas que están allá, pero normalmente andan cargando algunas cuantas cositas diferentes, como lo que sucedió en el puente Calapa, mm -hmm. que era el diablo. Es decir, era el diablo. Y en el puente Calapa los borregos tenían cabeza de este de persona. Qué miedo. Dice Josué B. Ordar. Or, or, José. Mi abuelo paterno, este, falleció en el 77. No lo conocí. Me cuentan que cuando niño, a principios del siglo 21, iba con su abuelo a dejar ganado de un pueblo a otro en la noche. Tenían que prender varias fogatas porque se acercaban animales que solo se, solo le brillaban los ojos. Eran de doble doble del tamaño de las vacas. Qué diablos. ¿Cuándo pondrán la cámara para las transmisiones? Cuando, este, tengamos un fondo adecuado. Porque de hecho sí la, la hemos puesto una vez y todavía vamos a adecuarla para que tenga como la distancia suficiente. Porque eh, como está entre comillas chaparrito, este, bueno no chaparrito, sino que está un poquito eh, juntito a este sitio, no se alcanza a... Bueno, más bien está muy cerca de la pared. Entonces al momento de alejar la cámara, o entra la tía Clau o entro yo. No, no salimos los dos en la misma imagen. Entonces vamos a adecuar eso para poder salir los dos en, en cámara. Eh, es normal que todo lo entienda en doble sentido. Sí. <laughs> si eres de México, sí. De algún otro país, no, ya que no son tan fácil que les lleves, que se lleven así. Diana Rex dice suena similar a una leyenda de aquí, de Yucatán, donde el ojo de venado no, con, donde con el ojo de venado no puedes cazar más de un venado, si no hay un venado con astas enormes con un panal entre las astas, la cual se va a encargar de que sufras la venganza del monte. Dice que luego nos pasa el texto, okay. porfa. Aquí este, en este hermoso live todo es en doble sentido muy a menudo. Sí, siempre. Dice Aldo, yo no creo en estas cosas, pero de niño soñé con un esqueleto sentado en un trono de huesos. Y según los curanderos significa que a mí me protege con la muerte. Además de que también decía que yo tenía el don. Del curandero hasta... Y hasta chamán podría ser. Órale. Dice Jesús Oliveros, Maigo, son pocas estrellitas, pero son de corazón las carcajadas de la Ñ tía ñi. Y su vejiga lo valen. Y también para que el tío Dan ya me responda en Messenger. Va, va, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Sus oliveros. Uy, y más cuando hay ron, se pone más chido. Viva el Kraken. O sea, de los. No sé, no sé si son historias de terror o de albures. Uh, no ando en modo albur hasta eso. Le ando bien tranquilo. Ah, uh, sí, ando muy tranquilo y lo sabes. <laughs> no, o sea, ya, o sea. Es lo normal. Sí. Un poquito más de lo normal. Lo del venado blanco me acordó, me acordó de un capítulo de Kiroshitsugi, Kiro Kiro Ajá. Que igual andan buscando a uno y resultó ser una cuenca con ciruela de venado y solo podía verse desde arriba cuando la cuenca tuviera agua. No, he no, es visto. Eh, sí, no. Eh, te debo el anime. Y dice Mariana Rocha, acá sigo tiñi, solo que ando cocinando el desayuno, provechito provecho, Mariana. Provecho, provecho, Buen provecho. día, el día Buenos apenas días. empezó para ti. Sí, nos están escuchando desde Países Bajos. Países Bajos. Alias Holanda, nos encantan sus helados. Vamos. Yo siempre sueño lugares que no conozco, pero cada vez que los sueños son iguales, o, se, o me sé el camino o ubicación de todo. A mí también me pasa lo mismo, que bueno... Antes, ahora ya no tanto. ¿Ya casi no sueñas con ello? ¿Que sueño lugares? Ajá. No, ahora sueño que el Uber me llevó a Catepec. Y ya te encuentras con un compa que le, este, Que se llama Virgilio y te dice: Bienvenida seas a estos círculos. ¿Y por qué Virgilio? No, no topas Virgilio. No. Ir bajando a unos círculos. ¿Ah, lo de Dante? Sí, no. la divina comedia. No. Ya cantaste la canción de Chispita, sí, pero con gusto lo vuelvo a hacer. <coughs> chispita existe, Chispita es amor. Chispita existe, Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Tupi Babies. Tupi Babies. Tupi Babies. Saludos a Chile y Argentina también. Y dice: Yo soy de Catepec. Saludos a Catepunks también. Ay, pendejo, me dolió. Ah, me voy a morir. Ah, dice Marianita, bebé preciosa de luz. Dice Tiañe, y si les mando otra cámara, así puedo, así pueden poner oh. dos cámaras y verlos juntitos. Uy. Oh. No, sería demasiado abuso. Sí, no, y aparte yo soy feo como la chingada. Entonces, eh, la tía Claudia se ve bien bonita. O sea, podemos poner toda la transmisión directamente a ti y así todo, todo lindo, todo bonito. Pero yo así, así va a ser más. Sería como ver al ¿Cómo se hace, este, güey? La gárgola del Longe Moco. La gárgola del <laughs> no, Longe Moco. No, no sé, pensé no que tenía un nombre, ese no. chingado. ¿verdad? Y así. <laughs> eh, normalmente yo soy la, la gárgola, amor, diciendo malos chistes. No, <laughs> no. Perdón. Itzel Santos nos mandó 25 estrellas. Curiosamente, hay un compa que decía, según él, que en las transmisiones de Derbez al momento de que hacían los cortes, que se ponía sonido, eh, no, no sonido, sino ruido de fondo. Él según decía que lo tenía guardado, eh, bueno, los tenía grabados en VHS, que sí uh -huh. logró grabar los episodios de XHDRB en VHS y que de vez en cuando eh, hacía, eh, no sé si eran las cortinillas oh. de inicio o al final de, de estas, que se ponía eh, noising, un ruido eh, estática de fondo. ¿Qué estás haciendo? No. No. Ya se me dio lo que te iba a decir. Que había un ah, okay, ruido sí. de estática. Perdón, es que el gato andaba muy raro. Este, se ponía estática, pero según él se escuchaban voces dentro de la, la transmisión de Xacherves. Así de va a saltar el refrigerador. No, según él escuchaba como voces pequeñitas que, que estaban entrando. O sea que no se escuchaba, se escuchaban como susurros oh, eh, y yo en algún momento le dije güey es que no necesariamente eso significa que eh, fuera algo paranormal simplemente quizás una banda civil que en esas épocas era muy común o sea pasaban trailers pasaban taxistas y todo eso entonces ellos estaban radiando y normalmente las antenas de esa época captaban esas señales entonces tú estabas aquí como pendejo y de repente te sacaban alguna chingada, y has llegado, claro vamos al bule güey y de repente casi como oh, a la verga la tele me habló! pero normalmente también eran esas cosas pero en alguna otra ocasión otro compa me dijo, "Güey, es que en el programa de Derbez de vez en cuando eh, no, de no es en cuando. O es que no, primero, es que es que hubo varios, o sea, sí hubo el vez en cuando, Ajá. de no es en cuando okay. y XHL Derbez. Oh, ok... En alguno de esos dice que él estaba totalmente seguro de que apareció un, un segmento donde eh, salía junto con el diablito salían algunas cuantas imágenes. Ves que normalmente el diablito de este güey salía ese güey. Que le pegaba algunas cosas y hacían algunos cuantos cambios, pero que según él, entre los, los cambios de todo eso aparecían imágenes raras. No sé si alguien más lo vio. Yo sí le ando achacando como esa parte medio, medio extraña. Sin embargo, otro mismo compa, porque esa, tuvimos esa discusión, no, no discusión, sino le estábamos sacando a flote. Yo le estaba diciendo, no, pues es que, güey, tu grado de pendeja está muy cabrona. Porque no, <laughs> realmente no creo que haya sus, se suscitado eso. Y de repente el güey que me suelta. Pero es que ese no fue el único, donde de verdad había cosas que te sacaban mucho de pedo, sobre todo porque había un capítulo especial donde había unos pollos que se comían a la gente. Que no era de XH derbez. Ok. Era... En un episodio del Wiri Wiri. No, pues ahí sí te la debo. Un episodio de. este que salía en Inmedición. Cuando eh, en esas épocas eh, estaba el profesor Chunga, el Wiri Wiri y otros esos, que estaban allá. Y dice que en uno de los sketches que más les daba muchísimo miedo y que dejó traumados a una generación que ya pasa de los 30 años para recordar esos desmadres. Era cuando estaban unos enamorados y de repente salieron unos pollos y los pollos se comían a las personas y nada más dejaban los puros huesos de las personas. No, era pues era, esa, era con Andrés Bustamante. Es, ese, es, esa, ¿no? esa idea de quien lo tuvo la idea, uh -huh. sí, estaba muy drogado. Eh, Andrés Bustamante fue quien, quien desarrolló esos sketches y era mucho antes que las gatitas de porcel y todo eso cosas ya viejas que personas de 30 años en adelante sí te la saben ubicar eh, pues, al menos algunos es así como de no pues sí te la dejo sí mira ah no no aparte era donde botaban una gallina al principio de cada toma pero ese era de dervés ese era de dervés y aparte el otro era de Andrés Bustamante el wiri wiri este que era eh, cuando su te eso y yo sí me acuerdo de ese episodio era un sketch muy específico donde aparecieron unos pinches pollos que se comían a la gente y al final de cuentas estaban platicando estaban echando este cotorreo dos personas y de repente aparecían esos pollos empezaban a atacarlos y hacían obviamente el corte de cámara se alejaban y estaban los esqueletos de esas personas ahí y era como un what qué pedo dice Cari Truby ah, me me recordaste una parte del juego de Dragon Age of Origins se habla de un venado blanco que fungía como guardián de un bosque y la magia Sí, rabio. Está muy cabrón, ¿no? Sí, muy importante tu comentario. Dice, los escucharé, los escucharé después. Los quiero, bebés. Poderes de los Tulpi Babies, actívense. Adriana. Este Pérez nos mandó 200 estrellas. Muchas gracias. Este dice, dice Mariana, misis vive en Ecatepec igual. <laughs> es que ese sueño estuvo muy raro, amigos. Tuve un sueño muy extraño en la semana y, y ese fue el que más pedo hubo y dice y dice sí y sí lo cagado es que acá los helados no se llaman holanda se llaman hola hola, hola. <laughs> el pollo era kikiribú no kikiribú era de los animaniacs de los animaniacs dice yo tengo sueños raros como que como que con sitios muy realistas y, de, y desde la perspectiva y desde perdón y desde perspectivas raras e incluso como si fueran otras personas como si fuera otra persona otras personas ah, caray. Por cierto, ay ya salió quien quién se lo vio dice Ernesto Fuentes, a mí se sí me acuerdo de ese capítulo, pero recuerdo que el capítulo trataba de un ama de casa que siempre cocinaba pollo para todo y un día el hijo y el marido se escapan y los pollos se comen a la mamá What? dice el presentador decía no le saque, no le saque <laughs> dice mariana nenel pongan de nuevo la en la pongan pongan de nuevo en la wishlist y se las mando uh, oh, muchas gracias Muchas gracias. Este, Pau Waldo Gómez dice, la primera historia me recordó algo que le pasó a un amigo de la familia que vive en Ciudad Juárez. Él es médico y varias veces le tocó hacer cirugía con pistola apuntándole en la, a la nuca, bastantes sustos le, se le se llevó. Y eso que nunca nos quiso contar historias sobrenaturales. Sí, Ay, es madre. que normalmente te llegan un chingo de, de situaciones en las cuales es así como que güey estamos en medio de los balazos. Eh, que nos encoyenaban, o por ejemplo, eh, eso no muy común que llegamos a contar de que eh, decían, ¿sabes qué balearon un cabrón de aquel lado? Pues te lanzas, obviamente, para poder rescatar a ese pobre cabrón. No sabes si lo asaltaron, si lo que sea. Entonces ya fuimos, lo encontramos y decimos, ah, Yo creo que si sí, este güey todavía vive. Entonces lo trepamos a la unidad y, como a las 5 o 6 cuadras que íbamos hechos la madre, que se nos cierra una camioneta, que se bajan varios güeyes con armas de alto calibre, armas largas y que se nos acañonan. Dice, ¿sabes qué? El patrón dio la orden de que este güey se muriera a balazos y tú lo vas a salvar. Si tú lo salvas, nosotros nos morimos. Entonces. Tú decides, carnal. Tienes que dejar morir este pendejo porque este güey, este. La orden del patrón era que este güey se muriera. Y tú no vas a. Tú no tienes que andar haciendo nada ni vas a hacer nada para que este pendejo se viva. O quieres, también te vas con este güey, tú decides. Llegar a la casa y contar si ¿qué tal te fue en tu día? Bien. Bien, sí. ¡Nice! Nice. Este, en una ocasión nos tocó ver un venado ca caminando en dos patas. Veníamos en la carretera libre de Tepic a Guadalajara. Fue realmente raro. Me acordé la del perro que me contaste. No, no, ese sí. Por cierto, dice Ana jugar dice, pero no suena tan loco. Las ardillas tienen hábitos, come carne, que supone que comen más semillas. Y sí llegué a ver a los pollitos que picoteaban los cuerpos de, de su hermanito fallecido. Por cierto, ¿sabes qué animalito también come un chingo de carne? ¿Son carroñerillos? Yo. Las mariposas. Ah, sí. Sí, eh, y las eh, mariposas volaban de cráneo en cráneo dice sí el de los pollos estaba tétrico pero chidos si y el sketch que me gustaba era el de yo no voy a la guerra y se acaba un armamento chafa dice Dalma Muñoz la otra cámara puede ser para los gatos una cat cam pre, este pretty please y nos mandó sin estrellas Vamos ah, muchas gracias vamos a ponerla eh. así viendo directamente a los gatos y qué, y qué está haciendo ese güey nada panza por arriba qué está muriendo. haciendo está durmiendo qué está haciendo luchando por respirar sí siempre. Pues vamos a ver qué agregamos a la lista y ya ustedes este, dirán qué nos manda Y dice Nisa Alice, Alice, uh -huh. mi padre me cuenta historias de su pueblo en Guerrero, en la región de la Costa Chica y me dis y dice que le llamaban el amigo a ese ente que rondaba por el campo o la vegetación. Hubo un tío que al igual que en una de las historias desapareció en el campo y lo encontraron días después delirando, diciendo que el amigo lo invitó a cenar. Está bien interesante todo el relato. Algún día se los cuento completo. Saludos. Muchas gracias, Nisa. Si quieren compartirnos alguna historia que quieran compartirnos, solamente es para, este, para que nos compartan. Compartosamente. Compartido. Compartosamente con nosotros. Lo pueden hacer desde, este, mandando su historia de terror a este, arroba gmail .com, con el tema de historia de terror. A ver, de nuevo, ¿cuál es el correo electrónico? Danjaelart.com Eso. Sí. Dice no, Ecatepec no parece Mordor, es Mordor. Ahí viven mis <laughs> jefes y estuve ahí en el aislamiento. <laughs> Dice, yo estaba muy chiquito cuando vi lo del Wiri Wiri. Me acuerdo que esos pollos porque tenían dientes. Hasta la fecha tengo fobia a <laughs> los pollos. Ay, güey. Eh... Y cuenta mi papá y mucha gente que vio un segmento de Facundo y del coco matando gente. Según era literal un coco matando a la gente. Al parecer solamente fue omitido una vez y se perdió. ¿Qué? Ah, es que me están saliendo los mensajes súper rápido, entonces no tengo no, no puedo leerlo tan rápido. Yo una vez grabé una llamada en un cassette y cuando la oí tenía voces y me sacaba de onda, pero luego su supe que era una base de taxis. De hecho, no sé si alguna vez a alguien le tocó. Yo creo que ahora ya no pasa. Pero antes este, se cruzaban las líneas. Bien cañón, estabas hablando con alguien y alguien este y alguien más entraba a a, lo, a tu conversación y es así como de, ¿Y cómo está Mario? ¡No hombre! Se anda bien fuerte el Mario. Y anda como como si nada, como si no hubiera pasado nada. Y qué tal quedó el pastel de pollo. No hombre, bien delicioso. Y es así de señora, creo que esta en mi conversación. Ay, disculpe, señorita. Y ya Hola, Mara, acabo de encontrar el, el, este, el segmento. Se llama Pollos Asesinos. Ok. Sí, buscándolo en YouTube aparece como Pollos Asesinos, el cuscus. Ándale. Ahorita lo voy a volver a ver. Dice Mariana Rocha: Mi primo grababa las canciones de Candy Candy y de las caricaturas en cassette porque la antena transmitía el audio en la grabadora de radio. Sí, de hecho, había una estación de radio que transmitía lo del Canal 5 no sé si también pasaba con este azteca que creo que es donde salía este candy candy y todo lo demás Mary Sue dice y tenemos en mi uni una historia de un profesor de medicina interna que fundó el núcleo de la universidad en el hospital de Mejuma que es un pueblito que queda más en las montañas del estado allá se va unas semanas de esa materia en el último año de la carrera Dicen que lo ven pasar por el servicio, suena las puertas, mueve las cosas y han visto su silueta de la puerta de su oficina. También dicen que si había una residente atractiva en el servicio, la molesta escondiéndole cosas, sonando puertas y ese tipo de cosas. Ok. Perdón, estoy leyendo los comentarios. Eh, sí, Rabio. Está muy cobrado, ¿no? Así es. Muy bien. Ajá. Así es. Interesante tu, tu comentario. Dice Germancito uh -huh. que él también vio lo de, lo de los venados caminando en dos patas. ¿Germancito? Sí, Germancito Dempsey. Oh. Es que estoy leyendo a todos los que pusieron. Yo estaba muy chiquita cuando vi lo del Willy Willy y me recordó que esos pollos. Me acuerdo de esos pollos porque tenían dientes hasta la fecha. Le tengo fobia a todas las aves en general. Dice Toluca, el mordor, tenemos la torre de saurón busquen la torre bicentenaria en Toluca. <laughs> Dice: pongan más cámaras en la casa del Maigo y cuando inicie el live de Maigo, apliquen la de Gordolfo Gelatino. <laughs> la dos, la 1, la tres, la uno, y la y madre. Me encantaba el doblaje de Johnny Bravo, porque de repente también se soltaban a decir esa mamá de ay, madre, qué bien chinga rabio. Dice: hablando de cosas que se aparecen en los montes mi abuela materna me contaba que se aparecía un gusano gigante con la cara de un niño en la malinche. Pero nunca he escuchado ninguna historia en otro lado al respecto. ¿Madres ¿en Matlacuellas le aparecía eso? No sé. No sé, tendría que buscar. A menos que sea un. No es que no sé. Ah, dice Diana Rex que ya te compartió la, la historia por Messenger. Ok, ok, ok. Los monitores de bebé dan miedo. Varias veces escuchamos voces cuando nos encargaban al sobrinito. Ay, miedo. Miedo Pasó una vez un perro mató a los perros de mi perrita, pero porque se quería aparear con ella y ella estaba recién parida. ¿Qué? Ok. Sí, eso fue como de... ¿What? ¿What? <laughs> mandó 50 estrellitas este Daniel Fernández. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Eh, también Adriana Pérez nos mandó otras 50 estrellitas. Muchas gracias. Reviviremos a los pollos asesinos. Sí. No, ahorita me lo voy a chutar. Son siete minutos de, de, de esa madre. No sé. Está raro. ¡Au! ¿Qué? La tía ñe como doña naborita. Mucho, mucho mi maigo. No entendí. Ay, no, es que está muy chica para eh, esa referencia. Es que a ti te ponían Plaza Sésamo cuando era chiquita. A mí me ponían a los polivoces. Entonces, eh, había un personaje... De, de uno de ellos, Eduardo Manzano, si no me recuerdo eh, Donde él, él era un pues Era un güey medio raro Que se llamaba Gordolfo Gelatino Entonces el güey le ponían unas eh, Unas acá hasta acá arriba Como Bozo, no sé si ubicas a Bozo Creo que tampoco es de tu época, maldita sea uh, Entonces el güey era Súper mamón Entre comillas carita, pero también era pobre Era una cosa media rara Y era eh, Él y su mamá, que era Doña Naborita entonces Doña Naborita constantemente andaba así como que, ¡Ay, mijito! Básicamente, eh, ¿La Toña? <laughs> eh, o sea, varias cositas que, que eran por allá. Eh, puedes encontrarlas en YouTube, sin bronca, los, los segmentos. Entonces, comúnmente era como el grito o el, el, la cosa que siempre decía, decía ¡Ay, madre! Y por ejemplo, sacando, ¿Es la viejita. Ajá. Es de madre, ¿Por ¿no? ¿Por, ¿no? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? me comparan con una viejita? <laughs> madre, no soporto verte trabajar. Por favor, vete a otra habitación. <laughs> Cosas que así. Que una vez me la pusiste. Cosas así. Dice Diana González. Yo vivo en un pueblito. Aquí se cuenta mucho que en Año Nuevo o en Día de Muertos se abre una piedra que le llaman el tecolote, que es aparentemente grande, según cuentan que si se, ab se abría la piedra, podrías ver una tienda con muchas cosas, muchas cosas dentro o lo que fuera de tu necesidad en ese momento. El caso es que perdían la noción del tiempo y cuando volvían ya había pasado como mínimo un año. Al igual, cuentan los, lo de los túneles que conectan con Mictlán o Monte Albán. Ok. Hay muchas historias en este pueblito pintoresco. Pues compártanosla. Sí, o, Bueno, si se y, puede. Y si se da la oportunidad, chingue su madre, vamos a darnos una pinche vueltita ya por Oaxaca. Pero no mames, de Monte Albán hasta Mitlas, y está lejos como chingados, ¿no? Está bien, vinci lejos. A menos que tuviera como seis de teletransportación. Aunque hay algunas cuantas partes de, de Monte Albán que todavía no terminó de descubrirse. Tomando como referencia que Alfonso Caso eh, logró encontrar. Él no, la, la vaquita. La, a esa parte, iba. Alfonso Caso no descubrió la tumba 7. Quien la descubrió fue una vaca que se atoró. Iba la vaca tranquilamente caminando y pasando y bolas que se sumen una de sus patas. Ey, vaca, ¿y cómo se siente haber encontrado un, un, la, la un tumba prestigio? Más famosa ¿Un de, prestigio? De ¿O cómo se puede, podría decir? No, pues encontró la tumba más famosa de, de, de Oaxaca, donde se encontró la mayor cantidad de oro. ¿Cómo te sientes de haber encontrado algo bien chingón? Muy, muy, muy bien. bien. <laughs> Disculpen, borré el último. Soy Shakira. No vuelvas a hacer eso, nos van a demandar por copyright. Ah, no, pero ya no, sus canciones ya no le pertenecen, ya las vendió. Chin. Sí. Sí. Chin. Con Hacienda no tienes manera de ganarle. Diablos. Dice, a una vecina de mi abuela todas las noches se le apareció una gallina gigante. Intentaba meterse a la casa golpeando los cristales y creo que sí se alcanzó a meter algunas veces. Esa historia está cañona porque en la casa de la señora ocurrían muchísimas cosas raras. Carga. Ok. Bueno, es que no me imagino una gallina gigante. Y aparte, te, te imaginas dos cosas. Primero, eh... qué rico caldo de salir de esa gallina. <laughs> ¿Sin albur? No, 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 sí, sí, sí. Pero me quedé pensando así de ver una gallina gigante. Pero haciendo un lado la cantidad enorme de albures que puedes sacar de eso así como que güey me está persiguiendo un pollón eh, cositas un poco pollón es el que te voy a dar es que <laughs> sí, me imagino la gallina eh, pero como el manga este que salió del, del pollo uh -huh. algo más o menos así eh, poniéndolo con, con pose de yoyos la, a la gallina así toda soprase pero manly al mismo tiempo aunque es un pollo pero sí Dice Gar M D. Roth, retomando el relato del poli que se aferraba a su arma, el video que hay en Youtube, donde están al parecer un enfermero y una enfermera grabando en el cristal de la puerta del quirófano, se ve que pasa una sombra y van a ver qué es, y se ve cómo se mueve la mesa del instrumental. Está bueno, me recuerdo mucho eh, en el relato. Sí, precisamente ese video se volvió viral hace años, hace muchos años, y está bien chingón porque al momento de que ellos están grabando, están grabando otra pendejada, de hecho tienen la oportunidad de ver el video completo, dura casi siete minutos, cuando realmente lo que da un poquito de cosas son lo como los cuarenta segundos de, de, la, de la grabación completa. Porque eh, están empendejando en otras cosas, o sea, de verdad no se lo esperan hasta que de repente de fondo se ve como... Eh, está un quirófano, tiene puertas de, este, de cocina más o menos, de las que solamente empujas. Tiene, no tiene puertas de seguro. Entonces de repente ven que pasa alguien y tiene justamente los, lo, las ventanales en forma de este, redonda okay. y se ve cómo pasa una sombra y en chinga salen corriendo, empujan a esa madre, pero siguen grabando y voltean para todos lados y no hay ningún otro lugar donde puedas esconderte ni donde están las gavetas, ni el instrumental, ni atrás de este, de quirófano, nada. Entonces de repente están grabando, hacen el paneo de la cámara y madres empujan una de las este, de las charoleras y se da la vuelta y puede... ¡Ah, la verga. Ok, dice Diego Lenin Solano López, dicen que hay un túnel que va de Montealbán al cerro de Huengola, una zona arqueológica del istmo de Tehuantepec. O sea, eso está más lejos, ¿no? El Istmo de Tehuantepec, sí, está cinco o seis horas dependiendo de ¿Por dónde te vayas? Ok. Shakira era más chévere. La voz de la tía. Annie. <risa> <risa> perdón, amigo. Dicen, donde yo vivo, eh, según debajo hay una iglesia y debajo del parque tiene una... Tiene enfrente... Que tiene enfrente. Hay un gran hueco donde según hay un cocodrilo, pero de esos gigantes como de película, puede que se las mande. Ok, vamos a, a, a buscarlo. En todo caso que nos mandes de dónde es... Uh, un video eh, lo pueden encontrar como sombra en el hospital, yo creo. Y ahí debe, debe salirles. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Es que se murió Andrés. ¿Quién es Andrés? No, o sea, ya, ya es hora de retirarnos. Chan, okay. chan, chan. Pensé que nos iba a dar tiempo de contar más, más historias, pero veo que no, no se pudo. Es que. Me mataste de risa, me trabaste. Y... <laughs> Yo no dije nada. Tú solito empezaste así de la del Didi de una patita <laughs> no Me confundí. Ya sabes que luego digo cosas que luego, ajá, es, sí. las estoy pensando en mi cabeza y digo otra cosa. Me siento mero Simpson en esos momentos. <laughs> en mi cabeza era diferente. Sí. <laughs> pero bueno, gentecita preciosa. Nosotros no quisiéramos, pero debemos, debemos, debemos irnos porque tenemos compromisos eh, ahorita en un ratillo más, pero yo creo que en la semanita vamos a decirles quién va a ser la... Eh, bueno, primero vamos a hacer una pequeña probita, antes de directamente aventarnos al, al invitado, que va a ser el viernes, eh, para ver qué tal funciona, qué tal se avienta todo esto, a ver si funciona de la manera como esperamos que salga. Pero, eh, por mientras este podcast ha terminado, pero no sin antes debemos decirles que si es que... Quieren eh, ver más contenido de estas chacharitas, pueden buscarlo directamente en YouTube. En, también nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes y en las demás redes como iBooks, eh, Google Podcast, todas esas madres. Ahí se encuentran casi todos los episodios. Si quieren encontrar absolutamente todos los episodios, salvo el último porque todavía seguimos editándolo, lo pueden encontrar en el YouTube del de canalito, que básicamente es Daniel Art pero lo pueden buscar como ¿Cuál era el canal? Memorias de un Nahual <laughs> o Tulpa de la Medianoche de todas maneras, si quisieran buscar más desmadrito por parte de nosotros, pueden buscar a la tía Clau en sus redes sociales, que son Twitter como Stars Cherry y, e Instagram como Clau Cherry Stars. Les voy a compartir unos buenos memes en Twitter y mucha cara horrible y gatos preciosos en mi Instagram. Eso. Y a mí me pueden encontrar como Danielle Arts o como Daniel Arts, es la única chingada que manejo en... Eh... Ay, pinojo, ¿por qué me golpeas, güey? Porque me agarras la cola no 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 no, 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 no el porque está arriba de mis pies okay. eh, se pueden encontrarme como Daniel Art en las eh, si Googlea todo eso ahí les va a salir mis redes sociales que pueden encontrarme normalmente ahorita no he estado activo por cuestiones de trabajo pero yo creo que eh en estos es lo que queda de estos días sí voy a andar subiendo contenido nuevo para todos ustedes Um, si es que gustan apoyarnos también pueden hacerlo a través de las estrellitas como ahorita que se llenó el 100% 103% lo que viene siendo las estrellitas de las donaciones, pueden hacerlo a través de ellos si es que están en, en vivo o pueden hacerlo a través de la cuenta de Paypal que es nagellart hotmail que es la cuenta para PayPal o a través de la cuenta de BBVA Bancomer que aparece en la pantalla. Si quieren también eh, darle algún regalito para el canal, ir haciendo que crezca un poquito, pueden hacerlo también a través de la wishlist que tenemos en Amazon, que se encuentra en la descripción del programa. Y también, sobre todo, la que nos ayuda también muchísimo es que compartan las pendejadas que andamos diciendo, que le anden comentando sus demás compas, sus demás cuates, de las idioteses que de vez en cuando andamos diciendo. Y si es que les ha gustado esto, háganoslo saber. Si no, también vemos la manera de poder ir mejorando para todos ustedes. Y bueno, gentecita, nosotros nos despedimos porque hay algunos cuantos compromisos que hay que terminar. Si no, yo encantadísimo de poder andar pendejando con ustedes, junto con la tía Clau y junto con la niña del día de una patita. <risa> <risa> a ser pariente de, de este... A ver, ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién es, nada más tenía una patita? No sé quién. Patita de jaguar, patita... Ah, Tezcatlipoca. De Tezcatlipoca, exactamente. Tener Es lo tuyo, es lo tuyo. Tú, 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 no sé tú, por qué me imaginé a el pinche que al pinche Quetzalcoat diciéndole: Tezca, tezcas la tuya, güey! <laughs> güey. Ya, güey. Ya, güey, por tus ya, pendejadas güey, me quedé sin pata, güey. Pinche pendejo, <laughs> güey. <laughs> es que sí no mames, pinche Quetzalcoat culero. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Que bien chingas, Rabio. Nosotros nos despedimos mandándoles a ustedes mucho, mucho, mucho amor. También Rabio eh, pero... dice que se cuiden, que se tallen la colita que usen su cubrebocas qué más sabía <laughs> que usen gel antibacterial <laughs> ¿Qué, qué más <laughs> me imaginé a la bel delfín <laughs> besos en sus tatemas también dice ahí guardan el agua por si es que se vuelven famosos para vender agua de gamer o la cosa que sea como la la, la, la puso esta morra si ¿Sí era agua de gamer sí supongo de la bel delfín la... Ay, de yo no ando eso. sí ser sí sarcos, está ese pedo <laughs> Vendiendo agua de cola Pero sí, muchas gracias gentecita Nosotros nos despedimos Nos lanzamos porque hay muchas Chacharillas todavía que andar haciendo okay. Y así Rabia que bien chingas Pero no sin antes Besitos en sus temas Cuídense, los quiero, los adoro Muchas gracias por estar echando desmadre con nosotros No habla aquí Y espero verlos pronto Cuídense mucho, la verdad cuídense mucho Estamos en tiempos muy difíciles y descansen. Y chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones. Tulipi babies. Tulipi babies. Y alguien dijo que te dijera esto. Mm. Delicioso. Hay niños presentes. Me lo pidieron. <laughs> no, chingues... Yo solamente estoy haciendo lo que me piden. Ay, ay, ay. Delicioso. <laughs> Vala, otros? En fin, nos lanzamos. Gracias por qué dice. Ok... No, ustedes cuídense un chingo. Nosotros, ¿nosotros qué? Ustedes. <laughs> Nosotros seguiremos aquí siendo gente encerrada. Ah, te iba a decir qué es eso, pero ya, ya va... Normalmente bueno ya vamos a empezar a meter la casita de intro. así que por cierto no lo hizo Germancito muchas gracias Germán de él Germa es director de creador ah, y todo cosas bien chidas bien chidas en Basen Travel sí hola Germán <risa> <risa> adiós Germán <laughs> no, no, normalmente este eso debemos decirlo antes de que suene la canción. Porque si suena la canción, normalmente nuestras voces nos escuchan. Pero sí, sí que <laughs> si quieren ver más chambita del Germancito, pueden buscarlo en Boston Travel, en Spotify. <coughs> Ahí me muero. ¿Y qué pedo? ¿Le dio clasificación de cuatro estrellas en automático a esta madre? Es porque es demasiado bueno. Sí. Y, y, y si sí, búsquelo. Eh... <coughs> Ahí me va a morir. Eh, musiquita de Germán Espino. Pueden buscarlo así como Germán Espino de Bass B A S, -S And Treble, Treble. Donde ustedes pueden encontrar más rolitas de él. Justamente para estar ahorita este dibujando, trabajando. Ahí pueden buscarlo. Y así es que nosotros nos retiramos. Descansen, pasen bonita noche y les dejamos de nuevo con el otro. Porque nos mama un chingo y porque pues, queremos repetirlo. Y aparte, pues se tiene derechos de esto. Antes de que nos pase como a la Shakira. Sí. De hecho se le podría poner una cumbia de